Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, bienvenidos, un gusto. Estamos ahorita a 15 participantes. Tengo entendido que hay más, pero vamos a dar inicio. Tenemos las 8:02, así que pues mucho gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar este nivel intermedio. Por supuesto, creo que no sé si todos o por lo menos la mayoría viene, por supuesto, de un nivel básico, pero me gustaría también conocerlos a ustedes. Mi nombre es Delmi Figueroa, soy educadora. He estado trabajando pues ya con el programa de Excel por varios módulos, así que pues me da mucho gusto estar con ustedes. Me gustaría que alguno de ustedes participara, quizás puede ser buenas noches a los que están saludando en chat. Puede ser que no todos, porque hay 15 y por cuestiones de tiempo ya tenemos 16. Porque también hay que desarrollar la temática, ¿verdad? El tema que corresponde para este día. Entonces, me gustaría escuchar un poquito de ustedes, ¿verdad? Un poquito de lo que sea, lo que se dedican y qué han estado haciendo en Excel hasta el momento, ¿verdad? Para iniciar este nivel. Pueden llamarme Delmi, ¿verdad? Pueden ustedes participar, cualquier tipo de participación que deseen tener. Yo usualmente pues desarrollo los contenidos y
No importa si me tiene que interrumpir, no hay ningún problema, ya sea escribiendo por chat, activando su micrófono, levantando su mano virtual, ¿verdad? No hay problema. Y puede participar por cualquier sugerencia, duda, consulta, aporte, comentario, todo lo que vaya a ser bueno para todos, para todo el grupo, todo es bienvenido, ¿verdad? Así que vamos a estar desarrollando y me gustaría conocerlos un poquito, quizás no a todos, como les decía, por cuestiones de tiempo, pero algunos, ¿verdad? Que nos cuenten un poquito de lo que hacen y lo que han hecho en Excel hasta el momento. Empezamos con Priscila. Hola, buenas noches. Creo que no se me va a escuchar muy bien porque vengo saliendo de mi trabajo. No sé si lo puedo contestar después. Claro, puede contestar después, Priscila. Muchas gracias, aunque se le escuchaba claro, pero está muy bien. Luis Fernando Rivas. Bueno, buenas noches. No sé si se me escucha. Y se escucha, Luis. Bueno, en mi caso yo soy o he trabajado en docencia también, ¿verdad? Catedrático de ingeniería. Soy ingeniero químico y tengo las nociones básicas de Excel, pero hay muchas funciones que todavía no domino y por eso me llamó la atención este curso, ¿verdad? Para seguir aprendiendo más. Y de igual forma me gusta mucho la estadística y todas esas áreas donde se puede utilizar mucho esas funciones y el Excel. Así que bueno, mucho gusto. Un gusto. Bienvenido. Mónica Arévalo. Ah, vamos a ver con... Ajá, sí, no sé. Adelante, Mónica. No sé si se le estará escuchando. Hola, hola, ¿se Ah, me sí, hola. escucha? Ahora sí. Ok, yo, mi nombre es Mónica, un gusto a todos, buenas noches. Pues prácticamente quizás... Vamos, quizás está teniendo problemas con su micrófono porque ya no le escuché. Hola, hola. Ahora sí. No sé por qué no se me está escuchando, pero le indicaba que el interés del curso es para indagar, ¿verdad? Y aprender más. Conozco lo básico de Excel. Sin embargo, sí me interesa conocer más, aprender, ya que en el área laboral siempre lo solicitan, ¿verdad? Entonces, me pareció bastante interesante y de verdad que soy muy interesada y muy abierta a cualquier sugerencia, aprendizaje y a todo lo que usted nos pueda aportar. Claro que sí, un gusto y Un bienvenido. gusto. Muchas gracias. A usted, gracias. Vamos a continuar con Óscar Moisés. Muy buenas noches, sí, mucho gusto, niña Delmi. Pues comentarle que conozco un poco de la herramienta. Solamente he trabajado algunas pequeñeces, ¿verdad? Creando algunos, podría decirse, formatos para poderse imprimir, el uso de fórmulas un poco, no tengo el conocimiento de la cantidad de fórmulas que se pueden utilizar en Excel, ese es uno de mis sueños, ¿verdad? Para este curso. Además, he trabajado con tablas dinámicas. Con el uso de dashboard, con el uso de lo que serían los filtros, más con eso, además he visualizado un poco de la configuración o de la compañía, ¿cómo se podría decir? Con el uso de los forms por medio de Excel también. Entonces, digamos que esas visualizaciones he tenido esas pequeñeces. Ok, Oscar, aunque si ya ustedes observaron la temática del Excel intermedio, va más o menos por allí, Oscar. Yo pues espero que
Como les decía, puede ser que la temática o el contenido, pues a ustedes ya les parezca como que sí ya lo saben y qué bueno, ¿verdad? Porque podríamos recibir tal vez algún aporte de parte de ustedes. De hecho, formularios, si usted ya trabaja formularios, pues por lo menos en el programa que se nos ofrece, los formularios van hasta el Excel avanzado. Entonces, pues espero no. Que vaya, que no se vayan a aburrir un poquito con esta temática, ¿verdad? Si es que estamos en el Excel intermedio, pues, y ustedes a lo mejor ya lo manejan, espero que siempre sirva, que siempre sirva. De pronto, hay algunos que tienen más experiencia que otros, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar la temática tal como es solicitada por inglés corporativo, ¿verdad? Así que bueno, mucho gusto, Oscar, y bienvenido. Vamos a continuar con Fátima Vanessa. Buenas noches, un Buenas gusto noches. de mí. Pues igualmente, estoy aquí para aprender lo más que pueda. He empezado de poquito en poquito porque no sabía nada y ahora con mi trabajo, pues poco a poco me han ido enseñando. Me puedo algunas fórmulas, quizás no tan bien, ahí las tengo anotadas. Pero sí, o sea, quiero aprender, ojalá que sí me funcione muchísimo. Y un gusto de estar aquí. Ok, un gusto igualmente. Vamos a ver que participen algunos otros, Edwin o Pico. Hola, sí, buenas noches. Mi objetivo principal, pues igual, ¿verdad? Es aprender bastante. Pues por mi trabajo utilizo pues casi que a diario el Excel, ¿verdad? O lo que más se ocupa pues son cosas un poco básicas, ¿verdad? Pero sí me gustaría pues aprender mucho más para pues en un futuro tal vez poder tener la oportunidad de tener un puesto donde requiera pues ya un Excel más avanzado, ¿verdad? Ok, claro que sí, de hecho eso es lo que se persigue, ¿verdad? Un gusto, Edwin, y bienvenido. Katia Navarrete. Buenas noches. Buenas Sí, noches. bueno, yo quizá lo que manejo de Excel, quizás son las funciones básicas, que es las que he tenido acceso, la que más son las que más he ocupado a lo largo de mi vida, digámoslo así, laboral. Lo muy básico, lo muy, muy básico para hacer tablas dinámicas, gráficos, eso es lo más que todo lo que he ocupado, las fórmulas ha sido poco el acceso, digamos, el uso que les he dado a las fórmulas, sí conozco algunas, pero sí es de seguir aprendiendo. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a continuar con Jonathan Ramos. Hola, buenas noches. ¿Es? Yo trabajo como asesor de ventas y pues sí ocupo un par de tablas, digamos, registros de inventarios y también comisiones. Entonces sí, vengo del Excel básico y le estamos dando seguimiento al Excel, ¿verdad? Para aprender un poco más. Claro que sí. Un gusto, Jonathan, y bienvenido. Continuamos con Antonio Portillo. Quizás a saltarnos, no sé si Antonio nos estará escuchando o pues estará probando su micrófono. Vamos a saltarnos a Luis Fernando Rivas. Ya participé. Perdón, perdón. Buenas Perdón, que aquí noches. los. Buenas noches. Antonio Portillo, disculpen. Antonio, un gusto. Sí, bueno, miren, en verdad, en todos los trabajos sí, siempre he tenido como la oportunidad de utilizar el Excel, ¿verdad? Pero ahora que he estado tomando los cursos, ahora sí entiendo de dónde viene todo. Es como se le aclara un poco. Digamos, o se le abren los ojos a uno, ¿verdad?
Normalmente uno llegaba a un trabajo y pues pues se hacía el que podía un poco, ¿verdad? Y ahora pues ya ahora sí ya sabemos cómo es en verdad, de dónde sale todo. Les agradezco bastante y igual acá estamos. Muchas gracias. Claro que sí, qué bueno, esa es la idea, ¿verdad? Cada día realmente yo siempre digo, la experiencia es nuestra mejor maestra. Muchas veces podemos estar desarrollando un tema, estar haciendo un curso y por supuesto que nos va a servir, pero no hay nada mejor que por su propia experiencia, pues ustedes vayan aprendiendo mucho más. Es como lo mejor. Si se practica, es lo mejor. Lo que pasa es que a veces estos iconos se me cambian, entonces se me cambian los cuadritos y perdón que me confunda, pero vamos con el último. Por asunto de tiempo, solo voy a dar la última participación a Hugo Ernesto Torres. Buenas noches, licenciado, sí, me escucho. Buenas noches, sí. Un gusto a todos. Bueno, me llamo Hugo Ernesto Torres y pues el motivo por el cual pues me inscribí en un curso básico de Excel, porque quiera o no, pues le abren a uno oportunidades en la vida laboral y ya que pues todos nos damos cuenta, ¿verdad? Que si estás aplicando a una plaza, te piden Excel intermedio y yo pues sinceramente estaba con lo básico, pero igual cuando me inscribí en los cursos básicos de Excel nuevamente porque habían cosas que igual, ¿verdad? No sabía. Así que un gusto poder estar nuevamente, ¿verdad? Acá en Excel Intermedio, pues, y espero aprender bastante. Gracias. Ok, un gusto, bienvenido y bienvenidos todos, ¿verdad? Me da mucho gusto estar con ustedes. Tenemos 20 participantes, así que vamos a estar trabajando pues en la temática que debemos desarrollar, ¿verdad? Como requerimiento, ¿verdad? Así que creo que ustedes tienen ya acceso a la plataforma. Según entiendo, ustedes han recibido un correo electrónico, el correo con el que ustedes se han inscrito, recibieron la URL de videoconferencia, que es justamente en la que estamos pues unidos en este momento, esa URL es para todas las clases. De hecho, allí también en la información del grupo de WhatsApp, también les aparece la URL de videoconferencia, que esa va a servir pues para todas las clases que nos vamos a estar viendo por 14 clases. También han recibido, entiendo, por supuesto, el grupo de WhatsApp, ya algunos están ahí. En ese mismo correo también han recibido la URL de la lista de reproducción de YouTube, que si ya ustedes pues vienen de inglés corporativo y de un nivel básico, saben que cada clase está siendo grabada y ustedes pueden revisar esa clase posteriormente, ¿verdad? Más o menos una hora más tarde ya aparece publicada la clase en la lista de reproducción de YouTube que les han compartido. También les compartieron la URL de plataforma de aprendizaje en la que ustedes ya se dieron cuenta si ya ingresaron. Y como les digo, esto nomás estoy haciendo un repaso, porque si ya usted viene del básico con inglés corporativo, ya usted sabe cómo es la dinámica, nomás estoy haciendo recordatorios y repasos. La URL de la plataforma de aprendizaje, pues contiene un poco de contenido de parte conceptual, contiene un video explicativo, un video corto que explica el tema y abajo del video les aparece un enlace para que ustedes puedan descargar un archivo y así puedan hacer sus prácticas del tema. Luego también aparece un laboratorio que ustedes tienen que ir desarrollando a medida van pasando las secciones o las semanas. Ustedes tienen que ir desarrollando los laboratorios que eso le permite a Inglés Corporativo registrar su rendimiento académico, ¿verdad? Y usted puede ir a su ritmo. La verdad, puede hacerlo como prefiera. Si ustedes quieren hacer el laboratorio después de la clase, pues lo pueden hacer. Y si no, pues a su ritmo. Ustedes van avanzando a su ritmo.
Luis Fernando ha levantado su mano. Solo una consulta. Fíjese que yo ingresé hoy, pero no tengo ningún curso asociado. No sé con quién tengo que hablar para que me aparezca el curso de este curso, digamos. Fíjese que justamente en el grupo de WhatsApp que tenemos hay varios integrantes de inglés corporativo que justo están para darnos soporte a todos nosotros, ¿verdad? Así que si usted escribe en el grupo, alguno de ellos le va a contestar, porque tengo yo por lo menos a tres integrantes de soporte de inglés corporativo, porque sí vale la pena aclarar que yo esta parte de administración de inglés corporativo, nada que ver, ¿verdad? Mi único papel, mi único rol es simplemente conectarme con ustedes a una clase, ¿verdad? De ahí los evaluadores son ellos, los administradores completamente son ellos. Así que aquí la recomendación es que lo escriba en el grupo de WhatsApp y alguno, mínimo tres que tenemos ahí en ese grupo, debería de responder. ¿Verdad? Gracias. Claro, con gusto. Bien. Entonces, sí, porque eso sí, porque luego pues nos piden cuenta, ¿verdad? Que si ya se hizo el laboratorio. Su asistencia es muy importante, ¿verdad? Entiendo los quehaceres laborales a veces, como siempre decimos, ¿verdad? Hora de entrada tenemos al trabajo, pero algunas veces hora de salida no tenemos. Había una hora, cuatro, cinco, pero muchas veces nos atrasamos y cuesta llegar a tiempo a casa, sobre todo que a veces cuesta mucho transitar, ¿verdad? Por nuestras calles. Así que, pero siempre que esté a su alcance estar puntualmente a las 8, pues haga todos los esfuerzos estos 14 días, ¿verdad? Las clases son de lunes a jueves, a excepción de esta semana, pues que estamos empezando martes, vamos a tener clase el viernes. Esta semana nada más vamos a tener clase martes, miércoles, jueves y viernes para tener los 4 días de la semana. Pues luego de eso, no sé si ustedes tienen igual alguna cosa que tal vez se me haya escapado, ¿verdad? Recuerde, ¿verdad? Su participación no importa en qué momento la haga, yo puedo estar explicando y usted interrumpe y no hay ningún problema. ¿Y cuál es el beneficio de que interrumpa en el momento? Porque si lo dejamos al final, puede ser que ya se nos haya olvidado lo que íbamos a aportar, sugerir, preguntar, comentar. La idea puede ser que se haya perdido si lo dejamos hasta el final de la clase. Entonces es mejor que aclaremos en el momento. Así que es mejor la interrupción y no hay ningún problema. Los 60 minutos, debemos estar los 60 minutos conectados puntualmente a las 8 y puntualmente a las 9, porque muy seguramente ustedes tienen otros compromisos a las 9 de la noche, ¿verdad? Tenemos como otras cosas que hacer, así que tanto puntual a la hora de entrar como a la hora de salir. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. El tema que tenemos para este día es hablar un poco de las funciones lógicas. Las funciones en Excel, hay muchísimas funciones. En el básico usted vio algunas funciones. Sin embargo, le damos a conocer en este nivel las que son como de uso más popular, de uso más frecuente, de uso más común y que se consideran herramientas un tanto indispensables. Usted se pone a explorar la biblioteca de las funciones y usted verá que hay tantas funciones que creo que una sola persona no ha logrado dominar completamente todas las categorías. El estadístico domina todas las estadísticas. Los matemáticos dominan todas las matemáticas y puede ser que no todas. O sea, qué bien si usted las logra dominar todas. Pero vamos a ir como viendo algunas funciones de uso más popular. Entonces, vamos a iniciar con esta función sumamente común, popular. Muchos de ustedes a lo mejor ya la han utilizado.
La función sí es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es verdadera. Y el segundo, si la comparación es falsa. De hecho, por eso es una función lógica. Tiene un valor verdadero y un valor falso, pero ¿comparado a qué? Debemos estar como claros cuál va a ser nuestro criterio de evaluación para saber si esa comparación es verdadera o es falsa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ya lo sabemos, que debemos iniciar con el signo igual. La función sí, si ustedes tienen versiones en inglés, pues les va a aparecer if, ¿verdad? Ustedes tendrían que utilizar if. Sin embargo, yo voy a desarrollar el curso con una versión en español. Está comparándose un valor que si en la celda C2 hay una palabra que sea así, y esto está entre comillas, porque es un texto. Se necesita evaluar si en C2 existe esta palabra. Si esta comparación es verdadera y es igual, entonces nos va a devolver un número 1. Pero si esto es falso, es decir, que si en C2 hay otra cosa que no sea un sí, entonces nos va a devolver un 2. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Yo les voy a mostrar el archivo que nos dejan disponible en la plataforma para que podamos practicar. Así que les comparto ese archivo que está disponible, ustedes lo pueden descargar. Nos muestran un promedio de notas trimestrales. Números correlativos, nombres de estudiantes, notas, tres notas con su promedio final, con su respectiva ponderación. Entonces aquí ya este archivo viene calculado, ya viene con las fórmulas, ya está, esto ya es el 35% de la nota 1, esto es el 40% de la nota 2. Eso es el 25% de la nota 3, ya están hechas las fórmulas. Y un promedio que es la suma de las celdas D5, F5, H5. Entonces aquí hay un estado. Habría que definir, ¿verdad? Según esta definición, porque también ya viene hecha, ¿verdad? Ya viene hecho este sí. Está diciendo. Está comparando que si el valor que está en la celda I5 es mayor o igual a 7.5, aquí están los argumentos de la función, entonces que nos devuelva la palabra aprobado. Como es un texto, se pone entre comillas. Y si no, pues que si esto no se cumple, esta comparación no se cumple, que si 5 es mayor o igual a 7.5, entonces que nos muestre reprobado. Pues eso ya está hecho y ustedes saben que una fórmula, una vez ya nosotros estemos seguros y funciona, entonces ya nosotros solo podemos arrastrar nada más, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los resultados que le dijimos a la función. Los mayores o iguales a 7.5 están aprobados. Y los que no, o sea, los menores, pues están reprobados. Hay otro ejemplo de listado de edades. Según esta comparación que también ya nos la dan, igual tenemos números correlativos, nombres de personas, los años, porque lo que se quiere es que si es menor o mayor, entonces se hace la comparación. Que si en esta celda F19 el valor
es mayor o igual a 18, entonces que nos muestre mayor de edad. De lo contrario, que nos muestre menor de edad, si no se cumple. Entonces aquí yo lo voy a arrastrar. Ya pues podemos tener que pues este es menor de edad, este es mayor o igual a 18 y nos muestra mayor de edad. Entonces básicamente no tiene tanto como tanto en qué pensarlo, sino que simplemente lo que tenemos que tener claro es cuál va a ser el criterio de comparación. Si nos aprovechamos, por ejemplo, de esa lista. Vamos a ver. Digamos que voy a continuar aquí la tabla y vamos a darle, por ejemplo, puntos extra. Digamos, por ejemplo, tenemos que definir a quién le queremos dar puntos extra. ¿Aprobar? O no sé, a mí se me ocurre ahorita, si ustedes me ayudan con ideas, sería mucho mejor. Puede ser puntos extra, puede ser exoneración de examen, ¿verdad? El promedio con el que se debe de pasar es 7.5. Entonces puede ser que le demos puntos a alguien que tenga o lo exoneremos, por ejemplo, de un examen. Al que tenga mayor o igual a 9, puede ser. ¿Verdad? Sí, Luis Fernando. O tal vez se me ocurre que podemos, bueno, porque trabajo en la universidad, hay algo que se llama examen de reposición. Entonces, pudiera servir para definir si de tal nota va a tener derecho a examen de reposición o no. Ahí estamos hablando de un rango, ¿verdad? Los rangos los quisiera dejar para mañana porque ahí es donde vamos a ver un poco más la función, sí, pero vamos a hacerlo solamente utilizando esta función. Examen de... ¿En qué momento podría tener examen de reposición? ¿En qué momento puede tener derecho a un examen de reposición? Obviamente, si su nota es menor a 7.5, tendría que hacerlo, ¿verdad? Le Sí, ponemos. correcto. Entonces, digamos que, ¿qué resultado podemos mostrar? ¿Sí tiene una frase? ¿Tiene derecho? ¿O sí tiene derecho? ¿O cuál sería el criterio? ¿Qué mensaje podríamos enviar? Quizás aplica, no aplica. No aplica. Muy bien, entonces iniciamos. Igual, ya que tenemos claro el criterio, ya tenemos claro cómo queremos que funcione. Entonces, la función sí, ya la tenemos acá, ¿verdad? Hacemos doble clic. La prueba lógica. La prueba lógica será que si este promedio final es menor a 7.5, porque ya se contempló el mayor o igual. Entonces, si es menor, entonces vamos a enviar un mensaje. Cuando enviemos un mensaje, lo vamos a enviar entre comillas. Si es menor a 7.5, aplica. Aquí vamos a necesitar un sí anidado por si queremos que, por ejemplo, ¿quiénes no podrían aplicarlo? El que tenga un 2, por ejemplo, un 3, no sé, qué sé yo. Sí, quizás menor a 6, porque no le va a llegar la nota. Ajá. Entonces, de momento lo vamos a dejar solo así, ¿verdad? Si es menor a 7.5, aplica. De lo contrario, ahorita no estamos poniendo otro criterio. Lo vamos a dejar para desarrollarlo mañana. Y vamos a ponerle no aplica. Si es menor a 7.5, pues entonces haz el examen y si no, pues es porque en este caso ha aprobado. Entonces tiene que ser coherente. Aquí nos tendría que salir ese mensaje. Ese sería como el criterio.
No aplica porque, por supuesto que está aprobado, pero al reprobado le estamos dando oportunidad de que haga un examen de reposición. Ahorita no hemos puesto otro criterio. Solo aquí por cuestión de formato le voy a poner todos los bordes. Bien. Digamos que ya hicimos un ejemplo. El ejemplo, disculpen, solo voy a poner aquí en silencio esto. Digamos que aquí ya hicimos un ejemplo de un mensaje, bueno, ya nos lo daban y aquí nosotros lo hemos hecho, de un texto. La función también podría ser, solo que aquí sería, le vamos a cambiar, al que tiene. A poner esto de puntos extra. Si esta nota es mayor o igual a 8.5, vea, el punto y coma es la separación de los argumentos. Esa es mi prueba lógica. Si el promedio final es mayor o igual a 8.5, entonces a este promedio le vamos a sumar por ejemplo. Allí vamos a entrar un poquito en conflicto con las notas, por ejemplo, cuando tengan un 10, que nos va a dar 11, ¿verdad? Pero podríamos cambiar el criterio. Digamos que si es, te voy a poner que solo contemple los iguales, porque quiero dejar los rangos para explicarlos luego. Si es igual a 8.5, entonces le vamos a dar un punto. Y si no, vaya. Fíjense que yo puedo dejarlo así, porque las funciones tienen valores entre corchetes. Si se fijan, esta función tiene su argumento obligatorio, que es la prueba lógica. ¿Qué sucedería si yo no le pongo el valor verdadero? Los valores entre corchetes son argumentos opcionales. Algunas veces, aunque sean opcionales, siempre se vienen convirtiendo en obligatorios. Porque, ¿qué pasaría si yo lo dejo así? No le estoy diciendo básicamente nada. Ahí vean ustedes que me está dejando el argumento entre corchetes como opcional, pero se convierte en obligatorio. Entonces, estábamos diciendo, este promedio le vamos a sumar uno si cumple que sea 8.5 su nota. Hasta ahí yo lo pudiera dejar y funciona. Me da un valor de falso, ¿verdad? Porque si yo lo arrastro así, me da valores lógicos. Puede ser, claro, como aquí no hay ningún 8.5, yo podría forzar este, digamos, forzarlo, 8.5, para que me dé justamente la operación que acabo de hacer. Pero, sí, Luis, adelante. Yo creo que es que tiene un más antes del sí. No sé si eso es, si eso por eso le da falso. Ah, no, fíjese que esto, O no importa. sí, fíjese que no importa, fíjese que yo tengo como, la verdad no es mala costumbre, tengo la costumbre de que como cuando yo uso Excel, a la computadora que vaya, yo casi siempre me rebusco por tener un teclado numérico aparte. Porque cuando uno trabaja en Excel, como trabaja con tantos números, que a mí particularmente, a mí personalmente me incomoda trabajar con los números de arriba. Entonces yo prefiero un teclado numérico y utilizar, cuando uso Excel, solo prefiero utilizar el teclado numérico de la derecha. Y fíjese que a mí se me ha hecho costumbre que como en el teclado numérico está el más y funciona igual que el signo igual. Entonces lo adicionó porque yo empecé así la fórmula. Yo no le puse el igual. Por cuestión de práctica, a veces me he acostumbrado solo a presionar el más que sustituye al igual.
Entonces, yo no escribí el igual, sino que escribí el más. Entonces, cuando Excel me toma la fórmula, me deja el más, pero él automáticamente me le pone el igual. Entonces, no afecta. Es simplemente porque yo así inicié la fórmula. O sea, de hecho, yo tengo esa costumbre de iniciar así los cálculos, las operaciones, las fórmulas, las funciones, lo que sea. Siempre las No, inicio. okay. Ajá. Entonces, pero no importa. Sí importa cuando tenemos que escribir fórmulas, por ejemplo, ya en formularios aparte, como por ejemplo cuando usted vaya a usar formato condicional o vaya a usar validación de datos, ahí sí no se puede poner una fórmula iniciando con el más. Ahí sí tiene que ser obligatoriamente con el igual. Pero, como les decía, ahí ya funcionó. Le voy a poner el valor falso. ¿Qué va a suceder si esto no se cumple? Si no se cumple, simplemente no le sumamos la nota, ¿verdad? Le ponemos, o le podemos poner un cero, le voy a poner eso, o no le ponemos nada, ¿verdad? Vaya, aquí no se cumple ninguna, pero voy a forzar este valor, 8.5. Ahí está. Como su nota es igual a 8.5, entonces le sumo uno y a los demás no, porque no tienen esa nota. Pero yo también puedo hacer que no sea cero, sino que simplemente no haya nada en esa celda. Le podemos dejar un nada, o sea, algo entre comillas que no tiene nada. Entonces también podemos hacer eso. Voy a arrastrar esto y solo se va a sumar al que cumpla con la condición. Y los demás, pues no muestra nada. Entonces, ese sería como otro ejemplo de cómo podemos utilizar la función sí, ¿verdad? Con algunos cálculos. Algo muy parecido puede ser también si. Aquí voy haciendo esto nada más por asuntos de formato. Digamos que no sea exactamente un 1, sino que sea un porcentaje. Que sea un porcentaje. Podemos ponerle porcentaje. Porcentaje de aprobación. Y podemos tomar, por ejemplo, ahorita solo hemos estado utilizando el promedio final, la columna I. Aquí estamos comparando la columna I. Aquí estamos comparando la columna I. Aquí estamos comparando la columna I. Pero podríamos utilizar una palabra, ¿verdad? Digamos, puede ser si esta celda es igual, y ahí sí yo tengo que escribir el texto que contiene, ¿verdad? Si es igual a aprobado. Entonces, yo quiero que a la nota del promedio lo multiplique por el 1.1. ¿Y qué es el 1.1? Es decir, que le sume como el 10%. ¿Qué esperaría yo de este cálculo? El 10% sería, podría aparecer aquí un 8.4 si no ando mal. Entonces puede ser que tengamos esta comprobación. Si aquí dice aprobado, entonces multiplique por 1.1 el promedio final. Y si no, pues punto y coma, y si no se cumple, pues simplemente que muestre el mismo valor del promedio final.
Veamos qué pasa. Cierro el paréntesis. Y entonces, exactamente, le ha sumado un 10% a la nota. Porque está aprobado. Ok, pasaron. Es como algunas veces pasa. Algunas veces pasamos la curva para todas las notas, como para nivelar algún tipo de nota. Y aquí lo único que podemos hacer es que le vamos a reducir decimales, ya que tiene tres decimales, entonces le vamos a reducir a uno porque todos tienen la tendencia de tener solamente un decimal. Entonces, si arrastro esto, entonces vemos que le ha sumado el 10%, esta como no se cumple porque como dice reprobado, le dejó la misma nota porque así le dijimos. 6.4 al 7.9 le ha sumado el 10%. 6.3 no hubo cambio porque está reprobado. Y a este también le subió el 10%. Entonces, les muestro una vez más qué otra forma también podemos utilizar para la función sí. Comparar el texto puntual. Eso sí, hay que escribir exactamente como se encuentra. Hacemos el cálculo, ¿verdad? Y pues, al que no se cumpla, o sea, si esto es falso, que nos deje la misma. Vamos a ver. Voy a utilizar, me voy a adelantar un poquito, a menos que ustedes tengan como alguna otra idea, algún otro ejemplo. Por ejemplo, aquí, digamos, en este listado de edades, podemos como... Sí, Luis, adelante. Yo tenía una pregunta. Sí. Yo he visto que algunos condicionales colorean las celdas. ¿Cómo Sí. se hace eso de colorear la celda con el condicional? De seleccionar color. Por ejemplo, rojo reprobado o azul aprobado, si quisiéramos hacer eso. Con el sí, que no sea formato condicional, sino que sea con la función sí. Ajá, correcto. No sé si se puede o es otra función. Fíjese que sí se puede, solo que ahorita le voy a quedar debiendo eso en esta clase, pero se lo voy a aclarar mañana, porque por lo menos en los ejemplos que tengo ahorita no tenía contemplado uno así, porque podemos aplicar el formato condicional. Me imagino que el formato condicional no le presenta problema, entiendo. Que esto No, pero he visto que en la función sí a veces colorean celdas. se vio en el básico, ¿verdad? El formato condicional. Pero yo me quedo con esa tarea de aclararle mañana cómo podemos hacer que dependiendo del valor nos coloree la celda, ¿verdad? Así Ok. que sí, yo se Gracias. lo aclaro mañana. Y buen tema, buen punto. Vamos a ver aquí, digamos, tal vez, no sé, poner aquí, se le otorga permiso, se le otorga licencia, se le... vamos a ver, autorizado. Esto es bien, esto es como muy parecido a lo anterior, que si está autorizado o no. Aquí podríamos simplemente utilizar estos mismos datos de años o utilizar esto, ¿verdad? Entonces podríamos decir. Si esta edad es mayor o igual a 18, entonces enviamos un mensaje que diga autorizado. Y si no, pues que diga no cumple, por ejemplo, no cumple.
Entonces allí pues esto es muy parecido al anterior, ahí solo por aprovecharnos un poquito de este ejemplo. Si estos, digamos que si esto fuera, le vamos a poner, le voy a cambiar, como dice el listado de edades, creo que todavía podemos hablar de AFP y decir, por ejemplo, de que AFP podemos hacer, podemos afiliarlo. Ahorita todas las AFP tienen como el mismo porcentaje, pero asumiendo de que tienen un diferente porcentaje. Vamos a ver. Voy a poner estos dos valores. Entonces vamos a poner, por ejemplo, esto es por puro ejemplo. En la realidad esto ha cambiado, pero para hacer un ejemplo. Entonces aquí decimos que si este valor es igual a confía, entonces vamos a calcular. Aquí tuvimos que haber puesto otro valor, pero, o sea, en verdad esto no debería de ser así, pero voy a agarrar porque es el único dato numérico que tenemos por el momento. Entonces, este dato numérico, si aquí dice confía, entonces a ese dato numérico lo vamos a multiplicar por el 6.25%. Y si no, este valor, es decir, que si no es confía, entonces es el otro. Ese valor lo multiplicamos por el 7.25%. Si este valor es este, entonces que nos haga esta multiplicación. De lo contrario, si esto no es igual, que nos haga este cálculo. Entonces aquí solo por... Ahí está. Ese es el porcentaje de descuento, ¿verdad? Aquí nomás por solo para comprobar. Este valor multiplicado por el 6.25. Y es exactamente, lo hice solamente para verificarlo. Este valor por el 7.25. Entonces está calculando diferentes valores, ¿verdad? De porcentaje, dependiendo de qué es lo que diga en la casilla, por ejemplo. Puede ser cualquier texto y cualquier situación. Igual me voy a adelantar un poco. Digamos que queremos comparar dos cosas. A ver, vamos a poner, vamos a seguir aquí. Aquí en cumplió con tarea, simplemente va a ser como nosotros escribirlo directamente, si cumplió o no cumplió, ¿verdad? Sí y no. Y aquí quisiera establecer como dos condiciones, digamos, lo voy a alternar igual. Aquí voy a meterlo de la exoneración, exonerado. El criterio va a ser que sí, voy a centrar esto. El criterio va a ser dos cosas. Hemos estado trabajando con un criterio nada más. El criterio del promedio, que si está aprobado, que si es menor de edad. Solo hemos puesto un criterio, pero ahora queremos que para exonerarlo, queremos que su nota sea mayor a 9
y que haya cumplido con la tarea. De lo contrario, no le podríamos exonerar su examen final, por ejemplo. Entonces, como hay dos cosas que evaluar, vamos a auxiliarnos de otra función lógica. La función sí es porque tenemos algo que comparar, pero tenemos que comparar dos cosas. Entonces, vamos a utilizar la otra función lógica que se llama y, que lo que hace es que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. La función y nos obliga a que se cumplan las dos cosas. Entonces, los argumentos de la función y son puramente valores lógicos. ¿Cuál sería mi primer valor lógico? El primero sería que su promedio final sea mayor o igual a 9. Ese es el primero. El otro valor lógico es que haya cumplido con la tarea. Es decir, que esta celda sea igual así. O bueno, ustedes allí podrían inventar, ¿verdad? Decir, por ejemplo, el 1 representa un sí y el 0 representa un no. Ahí es como ustedes lo quieran representar. Pero esos son los dos criterios que tengo que evaluar, ¿verdad? Entonces, si se cumple que su promedio final sea mayor o igual a 9 y que haya cumplido con la tarea, para la función y voy a cerrar el paréntesis, pero me quedo con la función sí. ¿Qué pasa si esto se cumple? Entonces, coma, le vamos a mandar un mensaje de felicidad. Pero si estas dos cosas no se cumplen, puede tener 9, pero pudo no haber cumplido con la tarea. Entonces, si no la cumplió, pues entonces hacer examen. El mensaje va entre comillas. Hacer examen. Voy a cerrar el paréntesis y vamos a ver qué sucede. Aquí sí cumplió con la tarea, pero su promedio no es mayor o igual a 9, por lo tanto, tiene que hacer examen. Aquí creo que en todas nos va a salir. Vamos a forzar a esta, que sea 9. Entonces, tiene un promedio de 9 y cumplió con la tarea. Por lo tanto, pues, ¿está exonerado o no va a hacer el examen? Entonces, este sería un ejemplo utilizando la otra función lógica y comparando dos cosas. La función y obliga a que las dos cosas se cumplan. Muy bien, no sé si ustedes tienen alguna otra idea más que podamos realizar. ¿Qué pasaría si utilizo la función o? Esta misma, la voy a copiar. ¿Qué pasaría si utilizo la función o? Que en lugar de i, aquí, en lugar de i, sea la función o, que la función también es una función lógica. Dice que va a comprobar que si alguno, aquí ya viene la diferencia. Mire lo que dice en la función y. Dice que prueba la función y, que todos los argumentos sean verdaderos. Esa es la función y. Pero la función o, dice, la función O dice que si alguno de los argumentos es verdadero. Entonces, simplemente con que se cumpla uno y si no, véalo. Estamos comprobando siempre I5 y N5. Entonces, como para esta función, por lo menos una se cumple, o sea, es cierto que no tiene el promedio final requerido, pero como trajo la tarea, felicidades. Esa es la diferencia de la función no. La función no
Solo hay de plano los que ni siquiera cumplen con el promedio y no cumplieron con la tarea, pues entonces sí, ahí les toca, ¿verdad? Hacer examen según la función. Entonces, la función Y requiere que se cumplan todos los argumentos y la función O, por lo menos alguno. Hasta aquí llegaría yo con el tema de la función sí y algunas funciones lógicas. Mañana vamos a continuar con la función sí, vamos a continuar desarrollando más ejemplos. Si ustedes no tienen algún otro tipo de participación, no importa, ¿verdad? Aunque falten segundos, no importa, no nos regañan porque ya falten solo segundos, ¿verdad? Nos podemos desconectar si ustedes no tuvieran algo más para compartir. Claro que sí, entiendo, Katia, entiendo que todos tienen compromisos a las 9. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias y vamos a continuar. Les espero mañana a las 8. Feliz Bueno, noche. gracias, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches.